Marilyn Monroe, un ícono inmortal del cine, no solo dejó un legado imborrable en la cultura pop, sino que también parece haber dejado una huella más inquietante y enigmática en el mundo de lo paranormal. Desde su trágica y prematura muerte en 1962, han surgido numerosos testimonios y relatos que aseguran que el espíritu de Marilyn no ha abandonado los lugares donde vivió, trabajó y amó. Entre los más destacados están los avistamientos en la casa Brentwood, California, donde fue encontrada sin vida. Se dice que en esa casa, una residencia que ha permanecido cargada de misterio y leyenda, los nuevos propietarios y visitantes ocasionales han sentido una presencia inquietante. Algunos afirman haber visto una figura femenina vestida de blanco, que muchos creen que es Marilyn. Otros han escuchado susurros inexplicables o experimentado cambios bruscos de temperatura en las habitaciones. La sensación de ser observados es constante para aquellos que han osado entrar en lo que una vez fue su santuario personal. Pero los relatos no terminan ahí. El Hotel Roosevelt en Hollywood, un lugar que Marilyn frecuentó y donde realizó una de sus primeras sesiones fotográficas, es otro epicentro de actividad paranormal relacionada con la actriz. En el hotel, en particular, un antiguo espejo que se encuentra en uno de los pasillos ha dado pie a una de las historias más famosas. Según los empleados y huéspedes, la imagen de Marilyn Monroe ha sido vista reflejada en ese espejo, a pesar de no haber nadie presente. Marilyn Monroe stayed here so much she had her own private cabana. She absolutely loved it here, and throughout the years, people have claimed to see her in this hotel, specifically in a mirror known as the Marilyn Monroe mirror, and that's the pictures I'm getting ready to show you. Just a quick backstory. This lady who submitted the picture to me, she stayed here, and as she was walking through the hotel, she came upon this mirror, and I'm going to show you two pictures. The first one is clear. You can see her reflection, and there's nothing else out of the ordinary. In the second picture, you're going to see something else just above her, above the stairwell. You can tell nothing's out of the ordinary. You can see this lady standing here on the stairwell with her phone just taking a picture. But look at this one. I'm going to zoom in for you again in just a moment, but you can see her standing here on the stairwell. It's a little more out of focus, but I want you to look just above my head. You can see a dark silhouette of what appears to be a woman because of the curves, but let me zoom in even more for you. So, as you can tell now, you can make out legs, body, and if you look at the feet right here, you can see the legs coming down, but there are no feet. And up here where the head should be, there's a white something. I'm not sure if that would be hair or what it is. Even though this is dark, this lady believes this is Marilyn Monroe. And she wouldn't be alone because, like I said, for many years, people have claimed, hotel staff and guests alike, of seeing Marilyn Monroe or what they believe to be Marilyn Monroe in this mirror and around the hotel. Este fenómeno ha fascinado tanto a los aficionados como a los investigadores de lo paranormal, quienes creen que el espejo pudo haber capturado y retenido una parte del espíritu de la actriz. Estas historias, aunque escalofriantes, también tienen un toque de melancolía. Reflejan el deseo de los fans y el mundo en general de no dejar ir a Marilyn, de mantenerla viva en algún rincón del mundo, aunque sea a través de estas manifestaciones espectrales. John Lennon, una de las figuras más influyentes y queridas en la historia de la música, dejó un vacío insondable tras su asesinato en 1980. Su legado musical y su mensaje de paz y amor siguen resonando en todo el mundo, pero, para algunos, su espíritu nunca abandonó realmente este plano. A lo largo de los años han surgido múltiples reportes de fenómenos paranormales asociados a Lennon.
pero pocos son tan escalofriantes como la psicofonía captada durante una sesión en los estudios Abbey Road, un lugar emblemático en la vida de los Beatles. En esta grabación, lo que se escucha es perturbador y profundamente inquietante. En un momento de silencio durante la sesión, una voz etérea e inconfundible, que muchos creen que pertenece al propio John Lennon, pronuncia las palabras: "Hello. Hello, can you hear me? Who am I talking to? What is your name? Could you please tell me your name? Are you okay? Do you want to talk to me? Whereabouts are you? Where you are. How many could hear my voice? My name is Jonathan. Can you say my name slowly and clearly? Just so I know you're talking to me, can you say my name slowly and clearly? Thank you. Could you please tell me your name, as clear as you can, please? What year is it? Do you know the year? My second name. I won't tell you it, but do you know my second name? Could you say it, please? How are you feeling? Is there anything you'd like to say at all? Please say it as clear as you can. I've been back.
Okay, thank you. No me siento muy bien. La voz tiene un tono sombrío, casi como si estuviera envuelta en una bruma de desesperación y angustia. Los investigadores que han estudiado esta psicofonía afirman que la grabación es genuina y que el timbre de la voz tiene una similitud sorprendente con la de Lennon. La frase I'm walking o estoy caminando podría interpretarse como un lamento de un alma errante, incapaz de encontrar descanso después de la muerte. O no me siento muy bien es aún más perturbadora, sugiriendo que el espíritu de Lennon podría estar atrapado en un estado de sufrimiento o confusión. Este evento ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Lennon, al ser asesinado de manera tan violenta, no pudo aceptar su muerte y quedó atrapado entre dos mundos, intentando comunicar su malestar a través de medios paranormales. Otros más escépticos sugieren que podría tratarse de una coincidencia o una interpretación errónea de los sonidos. Sin embargo, para aquellos que han escuchado la grabación, la experiencia es innegablemente escalofriante. Lo que es innegable es el poder emocional de estas palabras, que parecen encapsular el dolor y la desorientación de un espíritu que, incluso después de la muerte, sigue buscando su camino. Para los fanáticos y admiradores de John Lennon, esta grabación es un recordatorio de que, aunque su voz fue silenciada de manera trágica, su presencia persiste, tal vez más allá de lo que podemos comprender. Es un eco de su alma, un fragmento de su esencia que se niega a desvanecerse y que continúa resonando en el mundo de los vivos, dejándonos con una sensación de misterio y asombro, como si Lennon todavía tuviera algo que decir desde el más allá. Como siempre, aquí te dejo unas imágenes extrañas de índole paranormal que nos hace creer que las dimensiones se entrelazan. Antes, déjame decirte que si el video te ha gustado, agradecería tu like y que lo compartas. También te invito a suscribirte para poder seguir creciendo y hacer contenido más seguido. Gracias y hasta el próximo video.